Bienvenidos. Mi nombre es Temis, asistente virtual del Colegio Nacional de Profesores Certificados PROCER, la Universidad Valle Dorado, VD, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. Los invitamos a la oferta académica para estudios de educación continua, diplomados, talleres, cursos, conferencias, conversatorios, entrevistas, licenciaturas ejecutivas. Estudia nuestras licenciaturas ejecutivas en un periodo de dos años con la mejor calidad académica y con un programa de estudio actualizado. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Administración de las Empresas. Maestrías. Nuestras maestrías se cursan en un periodo de 18 meses, excepto maestría en juicio de amparo 16 meses, con la mejor calidad académica y profesional con docentes expertos en cada una de las áreas de estudio. Maestría en juicio de amparo en el sistema acusatorio adversarial. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Derecho Laboral. Maestría en Derecho Civil. Formas de titulación. Excelencia académica, promedio de 9. Estudio de maestría por un periodo de un año, titulación para licenciatura. Estudio de doctorado por un periodo de un año, titulación para maestría. Seminario de titulación. Tesis de grado. Docentes. Jueces, magistrados, abogados postulantes, académicos con gran trayectoria profesional y académica. Horarios flexibles. Una vez a la semana de 19 a 22 horas. Dos sábados al mes de 9 a 14 horas. Contarás con videos de cada una de las clases. Podcast. Material de clases. Legislación. Bibliografía. Cuotas accesibles. Inscripción única de mil pesos. Colegiaturas congeladas. Forma parte de la familia del Grupo Educativo 47, somos la mejor opción para tu futuro. Empezábamos a revisar, si ustedes recuerdan, mis queridos maestros, el tema de las fases del proceso penal. Iniciamos con la etapa de investigación. Ok, vamos a ver más o menos lo que viene ocurriendo durante el desarrollo de, las, de la audiencia inicial. Un primer punto que destacamos es, por ejemplo, si tenemos a una persona detenida, vamos a iniciar con el control de detención. Ok. En esta, aquí vamos a encontrar que la fiscalía iniciará presentando los argumentos en los cuales va a defender la legalidad de la detención que ha realizado. Ok. Posteriormente destacamos que la defensa presentará los argumentos en contra de esa detención. Ok. Ok. De esto lo que va a resolver el juez de control es determinar si la detención es legal o no legal. Muy bien. Si se determina que la detención es legal, vamos a continuar con la formulación de imputación. Paso número dos. Formulación de imputación. Ok. En esta formulación de imputación, le estamos haciendo del conocimiento al sujeto activo que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Analizamos los elementos de la formulación de imputación y destacamos el hecho, circunstancias de tiempo de modo, de lugar, que tienen relación con el delito que se le está imputando al sujeto activo. Vamos a verificar el elemento de la clasificación jurídica del tipo penal. En este caso, estaremos revisando lo que conocemos sobre la prelación de la teoría del delito, es decir, la conducta, ok, conducta de acción, de omisión que sancionan las leyes penales, conducta típica, ok, perdone, conducta típica, conducta antijurídica, ok, culpable y punible, es decir, sancionada por las leyes penales, conducta típica antijurídica, culpable y punible. Es muy importante verificar estos elementos que hemos destacado con antelación. Muy bien. Bueno, avanzamos sobre todo este desarrollo de la audiencia. ¿Y qué más revisamos? Bueno, vamos a llegar al punto de, dentro de los elementos de la formulación de imputación, la participación del sujeto activo. Y en este punto destacábamos si su participación era como un autor, ok, intelectual, material, una coautoría, ok, hablamos si es un cómplice, primario, secundario, ok, seguimos con la cuestión de si a, vamos a hacer alusión posteriormente a que es un este, encubridor. Ok, muy bien. Entonces es importante señalar cuál es la participación del sujeto activo en la comisión del hecho que la ley señala como delito. La defensa... Podrá solicitar aclaraciones, ok, aclaraciones sobre la formulación de imputación. Y por supuesto, se le hace del conocimiento al imputado sobre su derecho a presentar declaración. Okay. puede reservarse este derecho o en todo caso, pues hacer uso del mismo. Y también se le va a informar, pues, quienes están presentando acusación en su contra. Bueno, aquí hemos visto dos elementos, control de detención y formulación de imputación. ¿Sale? Avanzando con nuestra exposición, también revisamos. Continuando con este desarrollo, con lo siguiente. Ok, vamos a llegar al tema de la solicitud, ok, de vinculación a proceso. Ok. Lo que debemos de destacar aquí es. Acuérdense que existe un plazo constitucional para resolver la, en este caso, para resolver la situación jurídica del sujeto activo en relación que le, del hecho que se le está imputando por parte de la fiscalía. Este plazo constitucional es el siguiente. Ahí va. Plazo constitucional es de 72 horas, ¿ok? O 144 horas. Lo importante que hay que destacar sobre la solicitud de vinculación a proceso y sobre todo este plazo constitucional es, nos adherimos a este plazo o renunciamos al mismo, ¿ok? Si decidiéramos adherirnos al plazo, entonces vamos a suspender esta audiencia, pero previamente tenemos que abrir debate sobre medidas cautelares. Posteriormente, cuando fenezca este plazo, vamos a continuar con la solicitud de vinculación a proceso. Y en el caso de que renunciemos al plazo, vamos a continuar con la solicitud de vinculación a proceso y vamos a concluir con el debate sobre medidas cautelares. ¿Ok? En relación, mis queridos maestros, a... La vinculación a proceso, señalamos que hay requisitos. Mi estimado maestro Víctor, te escuchamos con todo gusto. Perdón, maestro, entonces se lleva en una sola audiencia desde el control de la, de, de la perdón, la legalidad de la, de la detención, la formulación de imputación y la solicitud de vinculación a procesos en una misma, siempre y cuando este, por ejemplo, en este caso no se eh, no no se pongan con el plazo constitucional, todos en una sola audiencia. Es decir, si en este supuesto usted renunciara a ese plazo constitucional, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. ¿Recuerda cuando platicamos de los principios rectores del sistema acusatorio y hablamos de principios como el de concentración y el de continuidad? Uh -huh. Entonces, destacábamos sí. que la audiencia inicial pudiese llevar todo este desarrollo, por ejemplo, desde si tenemos una persona detenida, control de detención, formulación de imputación, solicitud de vinculación a proceso, debate sobre medidas cautelares, ok, plazo de cierre de investigación, ok, y concluimos con las últimas manifestaciones de las partes y con esto prácticamente estamos desarrollando la audiencia inicial. ¿Sale? La, la cosa cambiaría en el supuesto de que en este punto usted decidiera adherirse al plazo constitucional, porque entonces aquí vamos a cambiar el orden y primero vamos a debatir sobre medidas cautelares y posteriormente, cuando concluya este plazo, vamos a continuar con la solicitud de vinculación a proceso. ¿Sale? En ese supuesto, pues bueno, ya la, la audiencia no tendrá esta continuidad que estamos mencionando en este ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Está sí, bien. Muy bien, maestro. Muy bien. Sí. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Ahora bien, ¿qué platicamos sobre la solicitud de vinculación a proceso? ¿Cuáles son los elementos que deben de verificarse? Vamos a señalarlos aquí. Uno. Ya se formuló imputación. Dos. El imputado se le dio la oportunidad de presentar su declaración. Ok. Tres. Que existen datos de prueba. Ok. Suficientes. Cuatro. No debe existir ¿vale? alguna excluyente del delito o extinción de la acción penal. Y cinco, que el auto de vinculación a proceso se dicte por el mismo delito o la, al cual se le formuló imputación. Ok, bien. Ahora bien, ¿qué va a pasar en el debate sobre medidas cautelares? Ok, ¿qué va a ocurrir aquí? Destacábamos, la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio. Lo que hay que verificar la necesidad de esa medida cautelar. Por los siguientes supuestos. La posibilidad de sustracción de la acción de, de la justicia por parte del sujeto activo. Ok. Dos. Destacábamos el riesgo para la víctima. Yo of fui ofendido. Y tres. Que se pueda entorpecer el proceso. Que se obstaculice. ¿Sale? Entonces, esto es sobre el tema de medidas cautelares. Seguimos con el plazo de cierre de investigación, ¿ok? Y sobre este punto, hablamos de un plazo de dos meses, ¿ok? Y señalamos el plazo de seis meses, concluyendo el mismo. Vamos a llegar al punto de las últimas manifestaciones de las partes, que normalmente va a ser para solicitar copia de audio y video de lo que se desarrolló dentro de esta audiencia. Y bueno, con esto concluimos la etapa de investigación, mis queridos maestros, y empezamos con la etapa intermedio en relación con la etapa intermedia empezamos a señalar aquí está ok ya ha pasado 15 días desde que concluyó la fase de investigación y bueno en este caso el plazo de cierre de investigación ya han pasado 15 días. La fiscalía en este periodo pues bueno presenta su escrito de acusación puede solicitar el sobreseimiento o en todo caso solicitar ampliación del plazo de cierre de investigación que deberá de justificar en el caso de que presente su escrito de acusación, ok, lo presentará ante el juez de control. El juez de control notifica a las partes, a la víctima u ofendido, ok, y al imputado. A la víctima, podrá constituirse como acusador coadyuvante. ¿Ok? Y una vez que, que termine este plazo para que tengamos esta posibilidad de constituirse como acusador coadyuvante, al imputado se le dan 10 días para dar contestación a la acusación. ¿Ok? En este punto podrá presentar su escrito de acusación o en todo caso va a dar contestación de forma oral durante el desarrollo de la audiencia intermedia. Muy bien, vamos a concluir notificando a las partes el desarrollo de la audiencia intermedia. Llegamos ahora a esta fase oral, a la audiencia intermedia. ¿Ok? Ok. En esta audiencia intermedia, lo que vamos a tener es lo siguiente. Bueno, ya se va a manifestar... En este caso, vamos a encontrar... Que tenemos las El juez declara abierta la audiencia y la fiscalía en el primer punto va a presentar una exposición resumida de su acusación. Ok. Acusación. Va. Después, la víctima u ofendido que presentará esta, esta exposición resumida de su escrito de acusación como coadyuvante. Y en tercer lugar, las manifestaciones de, en este caso, del acusado presentando contestación de forma oral o presentando esa exposición resumida de su escrito de acusación. En este escrito, podrá presentar excepciones o incidentes procesales. ¿Ok? Pe y en este supuesto se tiene que abrir debate y el juez de control resolver los incidentes y las excepciones procesales que se hubiesen presentado. Mi estimado maestro José Hugo, te escuchamos. Eh, gracias, maestro. Buenas noches, buenas noches a todos. Quizás va a ser tema de más adelante con algún otro maestro. O... Sin embargo, eh, yo estoy en el, estado, en el estado de Guanajuato y vamos a la notificación que hacen del escrito de acusación. El Ministerio Público presenta su escrito de acusación. Eh, el juzgado notifica al defensor, en este caso soy defensor, notifica al, al imputado, al imputado. Ese, de ese escrito de acusación, entonces empiezan a correr los 10 días. Sin embargo, es claro el Código Nacional en el sentido que dice que primero la víctima ofendida tiene tres días y después de ahí van a correr los 10 días para la defensa o imputado. Le digo, aquí en el estado de Guanajuato ma, notifican directamente a la defensa y al imputado. Sin embargo, no sabemos cuándo le notificaron a la víctima. ¿Por qué? porque la notificación también va a la víctima. No sé si en algún otro estado de los compañeros tengan ese mismo problema que no sabemos. El Ministerio Público sí sabe porque tiene acceso al sistema SIGO que se llama aquí, donde ellos pueden consultar cuándo notifica el aparato de gestión o el órgano jurisdiccional. Sin embargo, digo, aquí en Guanajuato no, no tenemos esa certeza de cuándo le notifican a la víctima. Para tenerlo necesitaríamos acudir ante el órgano jurisdiccional y preguntar, oye, ¿ya le notificaste a la víctima? Ah, ok, si sí, ya le notifiqué o apenas le voy a notificar, entonces a, ra, a partir de ahí empezarían a cortar mis 10 días, pero no para la defensa, no, no para el defensor, sino para el representado del imputado que no le ha notificado. Existe ese problema y mi pregunta va más allá a que, como en las notificaciones, mi, mi representado dice: Bueno, me acabo de enterar yo porque me dijo la víctima que le acaban de notificar a ella. Es escrito de acusación. Entonces, mis 10 días empiezan a partir de que me enteré como en el amparo, ¿no? Me enteré y yo presento mi acusación. Porque sabemos que no hay una notificación formal todavía. Sin embargo, pues en el juzgado se puede presentar el problema que dice: No, es que le notifique a tu abogado o notifique por lista, pero más que nada es el problema de que no notifican. Entonces, no podemos saber cuándo notificaron a la víctima para el efecto de que empiecen a correr los 10 días. Para la defensa o el imputado cuando no hay una notificación, entonces esto puede hacer tal motivo de un amparo en el sentido de que yo no tengo una certeza cuándo le notificaste a la víctima. Incluso si pedimos los registros, pues cada notificación va a la víctima, al imputado, al asesor, al acusado, al ministerio público, pero a la defensa nunca le notifican cuándo le notificaron a la víctima, vamos. No sé si me doy a entender ahí de esas notificaciones y por lo tanto no podemos saber cuándo empiezan esos diez días. Okay. Y es muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando usted va a dar contestación, si la hace por escrito, pues también en todo caso se manifestará sobre el escrito de acusación del coadyuvante. ¿Sí? Es decir, es muy importante tener ese conocimiento de que si ya se le notificó, porque a partir de ese punto, cuando la víctima da contestación, pues bueno, va a correr los 10 días y también ese escrito de acusación como coadyuvante, es muy importante que usted lo conozca para que se manifieste en su contestación. Por supuesto. Si entonces, este, me parece que ahí pueden dejar un estado de indefensión porque hasta cierto punto permanece oculto, a menos para el, la defensa, cuando se llevó a cabo ese emplazamiento para la víctima, y si ya dio contestación o no, pues bueno, ya terminó su plazo. Bueno, ahora sí empieza a correr mi término de 10 días para dar contestación, ¿no? Porque ahí considero que lo correcto sería notifico a las partes eh, que tienen sus. La víctima tres días, la defensa sus 10 días. Sin embargo, te hago de conocimiento todavía, o diputado, que le notificamos tal día a la víctima. Entonces, ya sabemos que le notificaron a la víctima que tiene tres días y sabemos ya cuándo empieza a correr. Los 10 días para la defensa del imputado. Ajá. Se puede salvar, pero no se hace. Solamente un comentario: a ver, no sé si a los compañeros les pasa en los otros estados o en la propia Ciudad de México. Ok, muchísimas gracias, maestro. Sí, es muy importante porque al final de cuentas, pues este es eh, el tema del plazo que tiene la, la, la defensa para dar contestación y como usted lo dice, ¿no? Al final de cuentas puedes dejarme en un estado de indefensión o simplemente no das cumplimiento al debido proceso al no tener el conocimiento de esta actuación procesal por parte de una de las partes como es la víctima a través de su asesor jurídico. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Muy bien. Si tienen algún, alguien algún comentario sobre el maestro, con todo gusto. O también ahorita que hagan su revisión en relación a, a, su, a sus propias prácticas, con todo gusto también lo podemos comentar. Muy bien. Ok, avanzamos, mis queridos amigos, y ahora vamos a continuar. Bueno, ya se resuelven los incidentes, las excepciones procesales. Vamos a ver que continuamos con la celebración de acuerdos sobre hechos no controvertidos, ok, sobre acuerdos probatorios. Muy bien, el juez de control va a verificar, ok, aquí tenemos, entonces, en este caso, vamos a ver que lo celebramos ante el juez de control, la fiscalía y la defensa, ¿ok? Sin que exista una oposición de la víctima u ofendido, ¿ok? Van a llegar a un acuerdo sobre hechos no controvertidos, sobre acuerdos probatorios. Se ponen de acuerdo y el juez de control, pues en este supuesto, resuelve. ¿Ok? Es muy importante el descubrimiento probatorio que en este momento vamos a realizar las partes. Vamos a señalar las pruebas que vamos a desahogar cuando lleguemos a la audiencia de juicio. Se van a ofrecer los medios de prueba. Aquí vamos, lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Ok, seguimos entonces con el ofrecimiento de los medios de prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, aquí también abriremos debate en la cual puede haber una solicitud de exclusión de algún medio de prueba. Sobre este debate que aquí mencionamos, muy bien, vamos a abrir debate con el juez de control y el juez de control resuelve sobre esa solicitud de exclusión. Concluye la audiencia intermedia cuando se dicta el auto de apertura a juicio oral. Ok, concluye con este auto de apertura a juicio oral, se ordena al envío del tribunal de enjuiciamiento correspondiente y cerramos esta, esta fase intermedia. Bien, llegamos a la etapa de juicio oral. En esta fase de juicio oral, vamos a desarrollarlo. De la siguiente manera. Ok. Ya tenemos al tribunal de enjuiciamiento. Ok. Muy bien. Ok. En este momento se da la apertura de la audiencia de juicio oral. El juez que preside la audiencia. Ok. Señala el objeto del juicio. Y los acuerdos probatorios que las partes han llegado en la etapa intermedia. Objeto de juicio y los acuerdos probatorios. Muy bien. Ok. Continuamos. Ahora vamos a llevar los alegatos de apertura. Ok. De la fiscalía. Muy bien, del asesor jurídico de la víctima y de la defensa. Muy bien, van a exponer su teoría del caso. Después vamos a desahogar de pruebas, ¿ok? De la fiscalía, de... La de la víctima o ofendido y de la defensa. Ok, aquí se puede abrir debate en un principio llamado contradicción, se presentan objeciones, si se van a presentar, entonces, en este punto, se abre a debate y su señoría resuelve. Muy bien. Y concluimos con los alegatos de clausura. Ok. Y bueno, mis queridos amigos, una vez que esto ya ha ocurrido, vamos a declarar. Eh, en este caso, se cierra debate, se decreta un receso y el tribunal va a emitir su resolución. Ok, ahí va. Bien. Entonces, el tribunal entra en receso y va a deliberar emitiendo una decisión sobre su fallo. Sentencia condenatoria, ok, absolutoria. En el caso de la sentencia condenatoria, es muy importante que señalemos la fecha para la celebración de una audiencia que vamos a llamar como audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño. ¿Ok? En esta audiencia de individualización, de sanciones y reparación del daño, su señoría que preside, ok, va a declarar abierta la audiencia, ok, vamos a iniciar con los alegatos de apertura, desahogo de pruebas que para el objeto de esta audiencia se presentaron. Y entonces, después de esto, mis queridos amigos, ahora sí se va a deliberar. Ahora sí vamos a emitir deliberación señalando de forma muy clara, muy precisa el tema de la fijación de pena y la reparación del daño. Sobre esta resolución podemos presentar recurso de apelación que conocerá la sala. Ok, se va a resolver lo conducente por la sala. La sala resolverá si confirma la resolución que estamos recurriendo, si la modifica, si revoca o inclusive ordena la reposición del procedimiento total o parcial. Si ya ha quedado firme esta resolución, esta sentencia, se va a enviar okay, al juez de ejecución de sanciones penales para que verifique el cumplimiento de la sentencia. De forma general, nosotros desarrollamos pues esto la sesión pasada y empezábamos a hablar sobre la cadena de custodia. Y cuando hablamos de esta cadena de custodia, ¿sale? Ahí va. Señalamos que esta se va a encontrar conformada de lo siguiente. Uno, preservación. Ok. Dos, muy bien. Dos, señalábamos el procesamiento. Tres, decimos el... Traslado cuatro, el análisis, okay, cinco, la cuestión de el, eh, el almacenamiento, okay, y con el punto número seis hablamos sobre la presentación, okay. Con eso concluimos nosotros la sesión pasada, hablando de cada una de estas fases de nuestra cadena de custodia. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Y vemos lo siguiente. Ahí va. Iniciamos con actuaciones en la investigación que no requieren. Autorización previa del juez de control, artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok. Uno, inspección del lugar del hecho o hallazgo. Primer respondiente, ok, llega a la escena donde ocurrieron los hechos. Ok, ahí lo tenemos. Y en este lugar, pues no requiere un control judicial. Va a llegar y va a empezar a cubrir con los requisitos que hemos señalado en relación de la cadena de custodia. Ok, punto número dos. ¿Qué, ¿Qué vamos a indicar aquí? Bien, decimos esto va de la mano, la inspección, en un lugar distinto al lugar de hechos hallazgos. dentro de esta preservación de la escena, imaginen que salimos de esta periferia y encontramos algún instrumento fuera pues de, de, de esta fase, de este lugar donde se hizo la preservación de la escena, pues bueno, esa inspección tampoco va a requerir control judicial. Ok. La inspección de personas, si estas colaboran de forma voluntaria, no requiere control judicial. Ok. La Revisión corporal, también si es voluntaria, si están de acuerdo, si no tienen oposición, la inspección de vehículos, que aquí me parece un poco más delicado, porque, pues bueno, podemos ahí tener hasta cierto punto algunas actuaciones que pueden ser, pues, contrarias a los derechos fundamentales de las partes. Ok, avanzamos y vemos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. También vemos el tema del levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, ok, que hayan intervenido en esa comunicación porque es de no ser el caso, vamos a encontrar la necesidad de un control judicial. Maestro José Hugo, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, gracias. En estas que no requieren, estas técnicas de investigación que no requieren control de investigación, eh, en la revisión de un vehículo de motor, el ejemplo es algo que está pasando en un asunto que tengo, el vehículo en un orden de cateo lo aseguran. Eh, se lo llevan a un corralón, si la autoridad del Ministerio Público sabe de quién es, sabe a quién se lo aseguró en el cateo. Entonces, en ese momento del cateo hacen una inspección del vehículo, ¿verdad? En presencia de la persona que detienen. Entonces, te llevan el vehículo a un depósito posterior. El Ministerio Público ordena una ampliación de inspección en ese vehículo pero ahora ya no está presente el propietario o a quien le aseguran el vehículo. Y el perito se pues, encuentra un casquillo, casualmente, que tiene relación con un homicidio. La pregunta va, de acuerdo al conocimiento que tiene aquí, maestro, si se requería la presencia o no del dueño de ese vehículo o de la persona a quien le aseguraron ese vehículo. Caso contrario, se puede decir sembraron el casquillo. Sí, me doy a entender en la pregunta y casi sí. respuesta. Ok. Fíjate que es sumamente interesante cómo lo está planteando usted porque sí, o sea, por ejemplo, tenemos aquí esta inspección de vehículo. Ok. Ahí está. Eh, en un delito. Ok. Ahí está. Muy bien. En este supuesto, para asegurar esta cadena de custodia, es muy importante que esté la persona ahí presente, ¿no? Para asegurar que no se está, pues, de alguna manera sembrando ninguna evidencia, pues que en este momento los agentes de policía están haciendo la inspección y bueno, está bien que no requiera control judicial. Lo que usted me dice que este vehículo es llevado al corralón la fiscalía autoriza a los servicios periciales, pues que de alguna manera ya sin la presencia, en este caso de la persona que está siendo imputada por la comisión de un delito, pues bueno, realicen una ampliación sobre esa inspección y ahí encuentran alguna evidencia, ¿no? Me pareciese que esa evidencia que pueden encontrar, ya tendría usted, me parece, así a, a grosso modo, que ya hay un elemento que usted podrá, podrá solicitar la exclusión de ese medio de prueba porque pareciese que esa prueba pudo haber sido sembrada por los elementos de la fiscalía. O sea, desde mi perspectiva, ya tenemos un problema con la cadena de custodia y en relación de la evidencia que se está encontrando en ese momento, ¿no? ¿Sale? En, este, en este caso, yo creo que esa inspección posterior, para que se cumpla con la formalidad, de, debería ya tener un ejercicio de control judicial de esta investigación para que, pues, de alguna manera en, tengamos una evidencia que pueda ser objeto de debate cuando lleguemos a juicio. Maestro José Eduardo, te escuchamos. Eh, pero yo aquí pienso, si el vehículo ya está asegurado, Está a disposición del órgano investigador. Entonces, ¿cuál es la violación a la cadena de custodia? O sea, esa parte ahí no la comparto. ¿Sí okay. me explico? Porque uh -huh. no, ¿cuál es, ¿cuál es el sí mismo para objetar o para solicitar que ese eh, dato de prueba, prueba, como se le quiera llamar, eh, eh, se perdió ahí una cadena de custodia? Si el vehículo está asegurado por la autoridad investigadora. Bueno, ¿y, ¿y qué pasaría si, bueno, sí, eh, y si posteriormente se encontrara algún elemento durante la inspección, nos encontraríamos con, el, con los mismos supuestos dentro de la cadena que hemos revisado, ¿no? Se está analizando, tiene, bueno, fíjese que es un argumento válido, ¿no? Se está analizando porque hablamos preservación, procesamiento, traslado y análisis, ¿sí? O sea, ya está dentro de este... Dentro de, dentro de este mismo marco de la, de la cadena, me parece que, como usted lo indica, no se está pues de vulnerando, porque ese es el punto de análisis que van a hacer durante la propia investigación. Es si ya está asegurado, se analiza, se encontró otra evidencia, se encontró una mancha hepática, se encontró algún elemento que, por supuesto, van a, va a ser objeto de análisis y de valoración para integrar una carpeta de investigación y en todo caso almacenar esa evidencia y posteriormente su presentación a una, a, un, a una posible audiencia de juicio oral, ¿no? Es que además yo considero que precisamente inicialmente es un vehículo que se encuentra en un domicilio y, y se asegura por encontrarse en su domicilio, no sé qué otra cosa se le haya encontrado, ¿no? Estamos hasta aquí suponiendo cosas que por lo mismo se aseguró el vehículo, se lo llevan al corralón, se, suposte, se supone que custodiado, se supone que eh, eh, bajo una cadena de custodia o, o con sellos en las puertas, etc. Se supone, no sé cómo haya estado, porque eh, se tendría que analizar el caso con más detalle para encontrarle en todo caso un error a la autoridad investigadora. Eh, eh, yo he tenido casos donde ha, en esas inspecciones de ampliación se han encontrado hasta... Eh, eh, ocultamientos, ¿cómo llamarle? Este, eh, eh, conductos o, o, o trampas donde eh, esconden la droga o esconden el dinero. Pero después de un análisis más minucioso, una inspección más minuciosa, se encuentran esos este, aditamentos para ocultar ese tipo de objetos. Entonces, yo considero que, que si está asegurado el vehículo eh, preventivamente por una causa y después ya de forma más minuciosa, se le encuentran otras, otros aspectos posiblemente de, de la comisión de otro delito, eh, eh, pues son válidos, salvo que, digo, a, a grosso modo, como usted lo maneja, salvo que eh, eh, se le encuentren detalles en esa cadena de custodio, en ese traslado del vehículo, en fin. Sí, que, que pudiese haber una contaminación de la, en este caso... De, 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 de este instrumento, ¿no? De este, de este vehículo, que, que existe alguna eh, alguna evidencia que pueda haber sido sembrada, pero como usted bien lo indica, ¿no? Es una fase dentro de la propia cadena de custodia el análisis o estudio, ¿no? Eh, la persona que se dedique a hacer este análisis o estudio tendrá que elaborar un informe en relación a, a lo que en su momento está encontrando en relación a ese análisis y entregar el informe correspondiente, ¿no? de este estudio, verificamos esto, encontramos en el vehículo que tiene un fondo oculto, que tiene alguna trampa dentro del propio vehículo, se encontró droga oculta, se encontró dinero, se encontró otros objetos que pueden estar relacionados con el hecho que se está imputando como delito, ¿no? Uh -huh. Muy bien, maestro, muchas gracias, excelente. Y, este profesor? y, si, y si, si me permite, ah, perdón. Sí, maestro, maestro. A ver, primero con la maestra Viola González y ahorita pasamos con usted. Maestra Viola, te escuchamos. Gracias. De hecho, eh, buenas noches. Yo también iba al tema que acaba de tocar, maestro, donde dice que por final de cuentas no vamos a tener la certeza si efectivamente esos indicios se encontraban desde un inicio que se hizo el aseguramiento del vehículo. este Dentro de él, pudimos puede haberse presentado que también hayan sido sembrados. Y, pues, al final de cuentas, también estaríamos violando la garantía de que el propietario tenía el derecho de estar presente en el momento que se hagan cuantas inspecciones hayan sido necesarias, ya sea por el agente investigador o por el elemento de perito. Ok, para asegurar, pues, de alguna manera, pues, que no se, en este caso, pues, que no se está vulnerando su derecho. Y, bueno, importante, y su muchas gracias. Ajá, o su representante legal, según sea el caso. Ok, muchas gracias, maestra. Gracias. Maestro José, ¿te escuchamos? Sí, a lo que iba es lo que dice la compañera Viola en el sentido de que como lo plantees en el cateo en presencia de a, a quien le asegura el vehículo hacen la inspección del vehículo. Después en efecto, como lo dijo el anterior compañero también, se lo llevan en cadena de custodia, pero en una ampliación encuentran el casquillo, entonces nada más era en el sentido de que tenía que estar presente la persona a quien se lo aseguraron para hacer esa nueva búsqueda y que dé la certeza de que en efecto en el mismo la encuentran. Caso contrario, pues está lo que ya nos explicó, la duda, si fue sembrado o no sembrado. Para terminar, nuestro gracias. Ok, muchísimas gracias, maestro. Muy buenas aportaciones y esto verdaderamente nutre mucho el objeto de esta sesión. Y muchas gracias, estimados amigos. Bueno, entonces, continuando con estas actuaciones, actividades que no requieren control, de, que no requieren control judicial. Nos encontramos la entrega vigilada operaciones encubiertas que realiza la Fiscalía dentro de su marco normativo que regula la actuación y también, por supuesto, las respectivas entrevistas que se realicen con testigos. Y pasando al punto de actuaciones de investigación que sí requieren control judicial. De conformidad con el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos vamos a encontrar con lo siguiente: 1. Exhumación de cadáver. Ok, necesariamente, en el supuesto de que tengamos que exhumar un cadáver, requerimos el control de un juez. Ok, las órdenes de cateo que también ustedes han señalado, requerimos de esa actuación, requerimos de esa autorización del juez de control. Las inter, la intervención de comunicaciones privadas y de correspondencia, nos encontramos con el mismo supuesto. Tenemos la toma de muestras, fluido corporal. Cabello, cabello, extracciones de sangre, otros análogos, cuando la persona requerida, excepto el víctima ofendido, se nieguen a proporcionar la misma. Es, un, es una fracción un poco dedicada, porque imaginen que ante este supuesto, aunque un juez lo de control lo autorice, ¿qué pasa si existe oposición por parte de la persona? Vamos a tomar su muestra pues de alguna manera ejerciendo una, un elemento coactivo, ¿qué vamos a hacer, verdad? En ese supuesto puede haber alguna vulneración a sus derechos. A veces lo que, lo que en este supuesto, pues nos encontramos con un tema que pudiese ser materia, pues alguna cuestión de derechos humanos. Nos encontramos también con un reconocimiento o examen físico de la persona cuando éste se niegue a ser examinada. Esto por lo que respecta a actuaciones procesales que requieren pues, la autorización previa de un juez de control. Uno de los elementos importantes que verificamos en esta etapa de investigación por parte de la Fiscalía es la integración de una carpeta de investigación. ¿Qué va a contener? esta carpeta de investigación. Es importante destacar estos elementos que la van a conformar. Tenemos que contiene dato de prueba, ¿ok? En este caso, dentro de esta carpeta de investigación, la entrevista de un testigo, la inspección de un vehículo, ¿sale? Comienza desde la presentación de denuncia o querella. Esta carpeta debe ser imparcial, debe ser objetiva, procurando llegar a esa verdad, debe ser registrado en actas y agregado a una la investigación que se va realizando sobre esta, eh, sobre esta investigación delictiva. Se utiliza para la determinación de actos procesales. Es un sustento de convicción, que va a presentar la fiscalía en una audiencia de juicio oral. Participan en su conformación la trilogía de investigación: fiscalía, policía, peritos. Esto nos permite construir una teoría del caso. ¿Vale? Esta teoría que contiene elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios. Otro elemento muy importante que hay que de señalar que va a contener es lo que conocemos con el nombre de informe policial homologado. Estos son los elementos que contiene este informe. Datos de identificación del policía primer respondiente cómo tuvo conocimiento del hecho en la cual él compareció él concurrió como primer respondiente la descripción cronológica de los hechos qué acciones realizó durante esta intervención el lugar donde, se, donde intervino sí ¿Si tuvo que hacer uso de la fuerza, presentarlo dentro de este informe, ¿vale? Y la puesta a disposición ante la Fiscalía para cumplir con requisitos que establece la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de este informe policial, vamos a agregar además. Lo siguiente, ¿ok? Informe sobre las detenciones que se han realizado, la inspección de persona que no fue detenida, así como también lo referente al vehículo, de, de dejar constancia, de lectura de derechos, entrevistas realizadas, ¿ok? vamos en este caso también verificar el traslado de esa evidencia inventario de los objetos que fueron materia de este informe que fue y que de alguna manera vamos a incorporar dentro de esta cadena de custodia y el registro de primeros respondientes que arribaron al lugar de intervención muy bien ok continuamos y vamos a ver prácticamente ya para concluir esta primera etapa de investigación, destacamos el tema de formas de terminación de la investigación, la facultad de abstenerse de investigar, artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el archivo temporal, artículo 254. Y el no ejercicio de la acción, artículo 255. Empezamos con la facultad de abstenerse de investigar. ¿Ok? Vamos a verlo. Dice el artículo 253. El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando los hechos que se están relatando en la denuncia quere querella o requisito equivalente no fuesen constitutivos de un delito. O cuando de los antecedentes que se presentaron se demuestra que ya se encuentra extinguida la acción penal y como consecuencia, pues no va a realizar una investigación. ¿Vale? Es importante cuando la fiscalía establezca esta facultad de no investigar, la decisión sea fundada y motivada, porque si no podrá ser combatido por la víctima u ofendido, incluso a través del amparo indirecto. Tenemos también el archivo temporal. Artículo 254. El Ministerio Público dice, podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en la fase inicial que en, en la cual no tengamos antecedentes, datos suficientes o elementos de los que puedan establecerse líneas de investigación. Que permitan realizar diligencias, antecedentes, esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. La doctrina anglosajona lo conoce como el cold case. No tenemos elementos para continuar, pero no significa que ya vamos a dejar esta causa, ¿sale? Pues así vacía, sí, así sin llegar a una resolución. Simplemente la ponemos en stand-by hasta en tanto tengamos nuevos datos para continuar con esta investigación. ¿Sale? No tenemos datos de prueba suficiente, no tenemos elementos para presentar líneas de investigación que nos permitan esclarecer los hechos, la persona se ha dado a la fuga, no sabemos dónde se encuentra. Pues bueno, temporalmente vamos a tener esta, esta, esta investigación en este archivo temporal. Tampoco ha concluido, pues en todo caso, la investigación del delito. Y por supuesto, mis estimados amigos, vemos lo siguiente. Ahí va. Artículo 255, el no ejercicio de la acción penal. Vamos a mencionar que dentro de los antecedentes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando del estudio de los antecedentes de este caso pues permita concluir que se ha actualizado alguna causal de sobreseimiento es decir pues bueno no tenemos elementos para continuar con esta investigación vamos a decretar en este caso no ejercicio de la acción penal no vamos a continuar con el desarrollo del proceso y vamos a concluir este caso. Se actualiza una causal de sobreseimiento. Muy bien. Avanzando, ahora sí, destacamos, mis queridos amigos, el tema de la finalidad de la etapa. Denme un segundito, por favor. Perdón, muchas gracias. Bien. Rápidamente, ya para llegar a la, a la conclusión de esta etapa de investigación, solamente con un fin meramente explicativo, vamos a desarrollar lo siguiente. Ahí va. Finalidad de la etapa de investigación, retomando muchas de las cuestiones que hemos estudiado ya con antelación. Busca reunir elementos de convicción por parte de la fiscalía dentro de su carpeta de investigación que puedan verificar, ok, la comisión de un hecho que de la ley que señala como delito. En su caso, esto va a determinar a la fiscalía si formula o no imputación, ¿de acuerdo? Si solicita en este caso o no vincular a proceso dentro de la audiencia inicial. Y el imputado va a preparar su defensa. Elementos que hemos estudiado. Establecer si se cometió un delito. Identificar y aprender al sospechoso después de hacer una investigación criminal recolectar datos de prueba y preservar la evidencia, lo que mencionamos en relación a la cadena de custodia. Integrar carpeta de investigación y permitir la construcción de esa teoría del caso. Seguimos con determinar si existen datos de prueba suficiente para ejercer acción penal y en su caso preparar la defensa del imputado. Empezamos a estudiar. La etapa de investigación se va a desarrollar de la siguiente manera. Iniciamos con la noticia criminal, denuncia, querella se inicia, se abre carpeta de investigación. ¿vale? vamos a tener en este caso esta trilogía de investigación en relación del investigador fáctico que va a ser nuestra fiscalía. Bueno, ves los en este caso, perdón, la policía de investigación, ¿ok? Tenemos el investigador normativo, ¿ok? Que sería ahora sí la fiscalía, ¿ok? Y tenemos el investigador probatorio, ¿ok? Que van a ser nuestros servicios periciales. Ok. Muy bien. Estimados amigos, después de esto, de esta investigación que estamos realizando, requerir, en caso de que no tengamos un detenido, orden de aprehensión, comparecencia, citatorio. La audiencia inicial, ¿sale? En el caso de que tengamos una persona detenida por parte de la Fiscalía, vamos a determinar si la detención que se ha realizado es legal o no legal. Hemos visto también que esta fase inicial tiene una formulación de imputación, la posibilidad que el imputado presente su declaración preparatoria la vinculación a proceso, el plazo constitucional para resolver la situación jurídica del imputado, tal o sea, les adhiere o no a ese plazo, abrimos debates sobre medidas cautelares y concluimos con el cierre de la investigación. A grosso modo el presente esquema desarrolla, todo lo que vamos a, a, vamos a verificar en la etapa de investigación, en este caso con detenido. Denuncia o querella ¿vale? puede ser formal o informal, anónima. Se presenta de forma oral o por escrito. Se va a hacer una valoración jurídica. La fiscalía puede abstenerse de investigar o de alguna manera realiza la investigación y abre una carpeta de investigación. Corrobó, corrobora esos hechos que pueden constituir probablemente la comisión de un delito. En este punto la fiscalía puede pues verificar el archivo temporal porque no tenemos elementos de convicción, pues que de alguna manera nos conlleven a continuar con la misma o también determinar el no ejercicio de la acción penal, verificar la celebración de una salida alterna al proceso o en, y en este caso, bueno, ahora sí, si tenemos una persona detenida, verificar si esa detención es legal. O no legal. Ok. Avanzamos y en el punto número seis vemos lo siguiente. Ok. Se va, vamos a integrar los elementos para acreditar el hecho delictivo, la participación en estas act actuaciones de investigación. Y acuérdense que estudiamos. Hay actuaciones procesales que requieren control judicial y otras que no requieren. Se puede verificar lo que ustedes han señalado, algún criterio de oportunidad. Víctima u ofendido puede recurrir esta decisión de la Fiscalía. Bueno, vamos a integrar los datos de prueba dentro de nuestra carpeta de investigación y vamos a solicitar la celebración de una audiencia inicial. Ahora vamos a brincarnos y regresamos al punto inicial, pero la investigación que tenemos a continuación nos dice que no tenemos un detenido. Denuncia o querella, la noticia criminal, ok, puede ser fo formal, informal, ok, oral, o escrita vamos a, hacer, a verificar la valoración jurídica del hecho que se nos está haciendo de conocimiento la fiscalía puede abstenerse de investigar se abre carpeta de investigación se corroboran los hechos probablemente delictivos y señalamos la posibilidad de un archivo temporal, de un no ejercicio de la acción penal o de salidas alternas que contempla el, el código. Se integran los elementos para acreditar el hecho delictivo y la probable participación del sujeto activo y esta investigación puede requerir en algunos casos control judicial. Muy bien avanzamos e integramos los datos de prueba a nuestra carpeta de investigación como no tenemos un detenido solicitamos citación comparecencia o en su caso requerimos un juez de control una orden de aprehensión ok el juez resuelve la petición y bueno vamos a se les va a requerir la solicitud de una audiencia inicial para que en todo caso formulemos imputación en contra del sujeto activo. Muy bien, seguimos y ahora mis queridos maestros vemos los, el siguiente este diagrama de flujo. Tenemos la etapa de investigación en la cual el imputado se adhiere al plazo constitucional. El juez señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial. Se da la apertura de la audiencia. El juez de control verifica que el imputado conozca sus derechos. Ok, la fiscalía... Formula imputación. Le hace del conocimiento al sujeto activo ante la presencia del juez de control que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por su probable participación en un hecho que la ley señala como delito. Recuerden que ya hemos visto en la unidad anterior lo referente con los requisitos que se necesitan cubrir en el tema de la formulación de imputación. ¿Cuáles son estos elementos? Hecho, circunstancias de tiempo, modo y lugar, clasificación jurídica del delito, forma de participación, se le da la oportunidad al imputado de presentar su declaración y, por supuesto, las personas que se presentan, como acusadores. Bueno, vamos a continuar y recuerden que se tiene un plazo constitucional para resolver su situación jurídica. En este supuesto, el imputado decide adherirse al plazo constitucional. Entonces, en relación a este punto, vamos a continuar con que abrimos debate sobre la solicitud de medidas cautelares. El juez de control resuelve y bueno, se va a suspender esta audiencia. Se señala fecha y hora para que continuemos con la vinculación a proceso. Ya concluido el plazo constitucional, vamos a continuar con. Solicitud y debate para la vinculación a proceso y el juez de control va a resolver. Auto de vinculación a proceso, no vinculación a proceso, inclusive la posibilidad que celebremos un procedimiento abreviado. Muy bien. Bien, vamos avanzando, compañeros, y bueno, continuamos con lo siguiente. Ahí va. Bien. Atentos. Ahora vemos que el imputado no se adhiere al plazo constitucional. A grosso modo, vamos a repetir un poco lo que ya hemos dicho. Estamos en la celebración de la audiencia inicial. Se celebra fecha y hora para la audiencia inicial. Se declara la apertura de la audiencia. El juez verifica que el imputado conozca sus derechos. La fiscalía formula imputación y el imputado decide sobre el plazo constitucional. En este caso va a adherirse. ¿Vale? Va a renunciar al mismo, perdón. Continuamos y vemos entonces que el juez va a resolver sobre la vinculación a proceso, posteriormente sobre la solicitud de medidas cautelares. En este momento podemos nosotros llegar a un acuerdo con la fiscalía y celebrar un procedimiento abreviado. Concluimos entonces mis queridos amigos, con esta breve introducción sobre esta etapa. Vamos a concluir con la solicitud para, de, solicitud y debate del plazo de cierre de investigación, Ok? El juez establece, supervisa el plazo para investigar la fiscalía, recaba datos de prueba, llegamos a la conclusión de este plazo de cierre de investigación y ahora vamos a resolver sobre la suspensión del proceso, el sobrecimiento total o parcial o también la formulación de la acusación. De acuerdo, mis queridos amigos, hasta aquí vamos bien. Sí. Muy bien. Hemos concluido una segunda unidad y vamos a dar inicio con nuestra tercera unidad. En esta tercera unidad, estos son los temas que vamos a abordar. Ok. La etapa intermedia. Esquema de actuaciones previas a la audiencia intermedia, esquema general de formalidades durante la etapa intermedia, finalidad de la etapa intermedia, ok, fases de la etapa intermedia, la acusación, el escrito de acusación que va a contener mis queridos amigos. Vamos a continuar con el escrito de, de contestación a la acusación descubrimiento probatorio, principios que rigen a la actividad probatoria, coadubancia en la acusación, citación a la audiencia y acuerdos probatorios. ¿De acuerdo? Este es el contenido temático de esta unidad. Y vamos a continuar entonces con lo siguiente. Etapa intermedia. Vamos a verificar la fase de acusación, coadyuvancia y descubrimiento probatorio. Como ya señalamos con antelación, ha terminado el plazo de cierre de investigación, ¿ok? Y ya hemos visto, compañeros, que la Fiscalía, en la conclusión de este plazo, ha presentado su escrito de acusación. Ok. Ante el juez de control. El juez de control notifica las partes. OK. Víctima u ofendido. Y también al imputado. OK y en este momento la víctima o ofendido tiene un plazo de tres días para constituirse como acusador coadyuvante y posteriormente tenemos el plazo de diez días para que dé contestación a la acusación la defensa ok entonces primer punto hablamos de fase de acusación la coadyuvancia y el descubrimiento probatorio. Punto número dos, fase de contestación de acusación. Estamos en este punto. El imputado va a dar contestación a la acusación por escrito, ¿ok? O de forma oral durante la celebración de la audiencia intermedia. Paz fase número tres. Decimos admisión, ok y llamamiento a la celebración de la audiencia intermedia, ok. Recordemos sobre el escrito de acusación. Cuando la víctima o ofendido se constituye como coadyuvante, podrás requerir, podrá requerir, en este caso señalar, vicios formales de la acusación y también cuando, cuando en su momento de contestación la defensa. Fase número cinco: decimos, de acuerdos probatorios. Ok, debate y resolución judicial de la admisión de los medios de prueba. Estamos ante un juez de control y entonces ante este juez de control, las partes vamos a ofrecer nuestros medios de prueba. Ok, vamos a recibir los de la Fiscalía ok la defensa ok el asesor jurídico de la víctima y vamos a resolver abrimos debate ok y el juez de control resolverá lo conducente fase número 6 continuamos y decimos fase de resolución final y el dictado del auto de apertura a juicio oral. ¿Ok? En este orden vamos a trabajar cada una de estas fases de la etapa intermedia. Avanzamos y bueno, verificamos lo siguiente. Actuaciones previas a la celebración de la etapa intermedia. Vamos a empezar con algo que ocurrió en la parte final de la etapa de investigación, ¿ok? Vemos el tema de la vinculación a proceso, ¿ok? En este punto, después vamos a verificar el plazo para cierre de investigación. Ahí está. Al cierre de esta investigación, la fiscalía debe informar al juzgador dentro de los 15 días siguientes si acusa, sobrese o suspende el procedimiento. Ok. Formulamos acusación, o en su caso, va, se va a actualizar el sobrecimiento o suspensión del procedimiento. Si formula acusación, se apertura la fase de descubrimiento probatorio. ¿Ok? ¿Bien, compañeros? Muy bien. ¿Ok? ¿Cuál es el esquema general de la formalidad durante esta etapa intermedia? Vemos el siguiente esquema. Y lo empezamos a desarrollar. Ahí está. Uno. A partir de la formulación de imputación. Vamos a tener. Este plazo. Para cierre de investigación. Ok. Ya mencionamos que al cierre de este plazo. En la fiscalía. Dentro de los 15 días siguientes. Deberá de tomar una decisión. Se acusa. Sobre C o suspende el procedimiento. En el caso de que presente su acusación, esta debe de reunir los requisitos que establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se, el juez va a notificar a las partes. Muy bien. Continuamos. Decimos que si el acusado decidiese no contestar, bueno, ese es un punto que veremos un poco más adelante. Seguimos. Se hace el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía a la defensa dentro de los tres días siguientes a la presentación de la acusación. ¿Ok? Muy bien. Dentro de los tres días siguientes, ¿vale? A la notificación de la acusación, la víctima u ofendido podrá constituirse como coadyuvante de la acusación. Presentada la acusación coadyuvante o no dentro de los diez días siguientes, ¿ok? De notificado la acusación coadyuvante. El acusado deberá dar contestación por escrito. ¿Ok? Al contestar la acusación, podrá hacerlo por escrito dirigido al Ministerio Público. Pero también nos encontramos que pudiese tomar la defensa la atribución de no dar contestación a la acusación por escrito y entonces esa contestación lo va a hacer cuando se celebre la audiencia intermedia de, fo de manera oral. En caso de que el acusado conteste por escrito, notificaremos a la fiscalía y al coadyuvante dentro de un término de 24 horas. Notificado el auto que admite la acusación coadyuvante, transcurrido el término de 10 días mediante un auto, el juez va a citar a la celebración de la audiencia intermedia en un plazo no menor de 30 días ni exceder de 40 días de conformidad con el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Bien, vamos desarrollando todo este esquema de lo que va ocurriendo durante la etapa intermedia. Estimados amigos, vamos entonces a hacer una pequeña pausa. Entonces, con el esquema general de estas formalidades de la etapa intermedia. Hemos visto entonces que en este punto, aquí tenemos la etapa de investigación, ¿ok? Aquí tenemos la formulación de imputación, la solicitud de vinculación a proceso. Se renuncia al plazo constitucional para, la re para resolver la situación jurídica del imputado. Abrimos debate sobre medidas cautelares. Se establece plazo de cierre de investigación. Ok, cerramos la audiencia inicial con las últimas manifestaciones de las partes. Y aquí vemos este plazo. ¿Sale? De 15 días, una vez que haya terminado el plazo de cierre de investigación. En ese plazo, la fiscalía va a optar, como ya señalamos, por presentar la acusación, ok, su escrito de acusación determinará el tema del sobreseimiento. O en todo caso, la suspensión del procedimiento. Inclusive, pues bueno, podemos celebrar alguna salida alterna al proceso. Si presentamos acusación, hay que, hay que cubrir con los requisitos que establece el artículo 335 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Bueno, se presenta la acusación. Aquí vamos. Bien. Una vez presentada la acusación ante el juez de control, se va a notificar la misma. Ok. Vamos a notificarla. Entonces, a la víctima u ofendido. Y también al imputado. ¿Ok? Muy bien. Es muy importante que en este momento se realiza el descubrimiento probatorio por parte de la fiscalía. ¿Ok? Bueno, una vez que hemos notificado a las partes, la víctima o ofendido, destacábamos que tiene un plazo de tres días para constituirse como acusador coadyuvante. ¿Ok? Presentada o no la acusación de coadyuvante y notificado al acusado, el acusado va a tener un plazo, ¿ok?, de diez días para dar contestación a la acusación. ¿Ok? En este punto, mis queridos amigos, destacamos que la contestación podrá hacerse por escrito, ¿sale? En, y en este caso de presentar la acusación a más tardar dentro del término de 24 horas, habrá que notificar esta acusación tanto a la fiscalía, ok, entonces notificamos la acusación, plazo de 24 horas, ok, ahí voy, ¿eh? 24 horas a la fiscalía y a la víctima o ofendido por conducto del asesor jurídico, ok, podrá decidir el acusado. No dar contestación por escrito y entonces hacerlo en la audiencia intermedia. La celebración de la audiencia intermedia dentro de estos plazos que hemos fijado, una vez que se ha presentado la acusación, una vez que la víctima ofendido se constituye como acusador coadyuvante, y una vez que ya ha terminado este plazo para que dé contestación, ok, tenemos que vamos a celebrar la misma en un plazo no, men no, no menor de 30 días ni mayor a 40 días para la celebración de la audiencia intermedia. Hasta este punto nos quedamos. Vamos a continuar. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Seguimos, estimados amigos. Entonces, retomamos algunos puntos. Se presenta acusación ante el juez de control. Se va a notificar a las partes. La víctima u ofendido. Dentro de estas manifestaciones solicita, ¿ok?, reparación del daño, se constituye como coadyuvante en el proceso, ofrece medios de prueba, señala vicios formales de la acusación, solicita su corrección, no se manifiesta o se adhiere a la acusación ministerial. ¿Ok? Muy bien. Las manifestaciones que va a realizar el imputado descubre medios de prueba, se manifiesta sobre acuerdos probatorios, solicita la acumulación o separación de la acusación, señala vicios formales de la acusación. Bueno, después de esto que hemos revisado del punto 1 al punto 5, vamos a continuar. Y vemos lo siguiente. Ahí va. Se señala fecha para la celebración de la audiencia intermedia. Se notifica a las partes la celebración de esta audiencia. Se declara por el juez abierta la audiencia. La fiscalía presenta una exposición resumida de su acusación la víctima u ofendido se van a manifestar, ¿ok? Continuamos y vemos, mis queridos maestros, lo referente con que el acusado a través de su defensa se manifiesta en su escrito de contestación o en su contestación oral, podrá presentar incidentes o excepciones de los cuales debemos de abrir debate y en ese mismo momento resolver. Se de, en este caso, el juez se cerciora del descubrimiento probatorio en esta fase intermedia, ok, se van a ofrecer medios de prueba por parte de la fiscalía del asesor jurídico de la víctima, de la defensa, perdón, el juez va a resolver sobre la admisión o exclusión de medios de prueba. Recordemos que ya lo hemos señalado con antelación, es decir, en este punto, las partes van a ofrecer... Los medios de prueba a su señoría, si se solicita la exclusión, se abre a debate y se va a resolver. Concluye la etapa, esta audiencia intermedia, cuando el juez dicta el auto de apertura a juicio y ordena su envío al tribunal de enjuiciamiento que conocerá el mismo se declara cerrada la audiencia. De forma general es el esquema de todas las actuaciones procesales que van a ocurrir durante la celebración de la audiencia intermedia. ¿Y cuál es la finalidad de esa audiencia intermedia? Bueno, mis queridos amigos, destacamos lo siguiente. El objeto de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales es la preparación de juicio, depurando hechos controvertidos que no, más no serán materia de juicio, llegando a acuerdos probatorios, fijando de modo muy preciso los sujetos que van a intervenir, la prueba que va a ser, examinada. Algunos puntos importantes que vamos a debatir en audiencia intermedia van a ser el, el ofrecimiento de pruebas. Su señoría va a calificar si las admite o no. Vamos a llegar a acuerdos probatorios que no serán materia de debate en juicio oral si, pues, de alguna manera se aprueban estos acuerdos probatorios. Sobre esas pruebas que se ofrezcan, podrá haber un debate y se solicitará la exclusión de pruebas y, por supuesto, llegamos a la depuración de hechos controvertidos para que la cuestión litigiosa, la cuestión de fondo, la cuestión que deba ser debatida en juicio oral, sea lo que pase a esa fase. El artículo 334 del Código Nacional, dentro del de desarrollo de la etapa intermedia, nos señala lo siguiente. La etapa intermedia de conformidad con el artículo 334, tiene una fase escrita y una fase oral. La fase escrita, eh, iniciamos con el escrito de acusación, ¿sale? Y termina con actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Recuerden que aquí tenemos la cuestión de... Eh, de que, pues, de alguna manera la víctima u ofendido se constituye como acusador coadyuvante y la defensa va a dar contestación a la acusación. Ok. Recuerden el descubrimiento probatorio. En la fase oral desarrollamos la celebración de la audiencia. Y concluimos con el auto de apertura a juicio oral. La pregunta que vamos a resolver a continuación es, ¿y cuál es el contenido de nuestro escrito de acusación que va a formular la Fiscalía? Bueno, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional, estos son los requisitos que contiene la acusación. ¿Ok? Iniciamos. Individualización del acusado, acusados y su defensor. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tenemos en primer lugar dentro de este escrito de acusación perfectamente identificado el acusado y su defensor. Punto número uno, acusado y defensa. Punto número dos, decimos, identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Entonces, en este orden de ideas, seguimos. Identificamos víctima u ofendido, ok, y su asesor jurídico. Punto número tres, decimos, la relación precisa, circunstancia, hechos tiempo, modo y lugar, así como clasificación jurídica del delito. Es muy importante lo que vamos a tener en el punto número tres, porque es la parte medular de este escrito de acusación. Entonces tenemos hechos, ¿ok? Y tenemos la clasificación. Jurídica del delito. ¿Sale? Punto número cuatro. Ahí va. Decimos las modalidades del delito que concurriere. ¿Qué significa esto, compañeros? Recordemos: las modalidades del delito serían algunas calificaciones sobre. Atenuantes, dale, agravantes, ok, muy bien, que son importantes dentro del de debate, de dentro de los elementos que van a conformar este escrito de acusación. Recuerden que las atenuantes disminuyen la responsabilidad penal y las atenuantes y las agravantes es todo lo contrario, ¿verdad? En el punto número 5 de nuestro escrito de acusación, vamos a tener, estimados maestros, la autoría y participación del sujeto activo. ¿Sale? Ve veamos cómo van de la mano cada uno de los elementos que estamos destacando. Entonces, aquí tenemos la, par la autoría y la participación okay, del sujeto activo. Siguiente punto. Punto número seis. Los preceptos normativos aplicables a esta causa que se está presentando, tanto elementos sustantivos como adjetivos. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a colocar en el siguiente punto los fundamentos de derecho. ¿Ok? Fundamentos sustantivos. Ok, y adjetivos. Perfecto. Muy bien, compañeros. Seguimos. Punto número siete. Medios de prueba que se van a ofrecer para el desarrollo de la audiencia de juicio y si fue algún, fue desahogada con antelación prueba anticipada en etapa de investigación, también vamos a agregarla. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí los medios de prueba que se van a ofrecer en la audiencia de juicio. Entonces llegamos a estos medios de prueba. ¿Ok? Medios de prueba que se van a desahogar en la audiencia de juicio, así como el tema de prueba anticipada. Bien, avanzamos. Punto número 8. El monto de reparación del daño y medios de prueba para, pues en todo caso, probarlo. Este punto será para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Entonces seguimos medios de prueba referentes con el tema de reparación del daño. Ok. Reparación del daño. Avanzamos. Y vemos el siguiente punto. Ahí va, compañeros. Mucha atención. Punto número nueve. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo inclusive la conformación del concurso de delitos. Muy bien. Entonces, este punto versará sobre medios de prueba que van a ser objeto en esa audiencia de individualización de sanciones y reparación de, de daño. Entonces, medios de prueba en relación a la individualización de sanciones. Bien, avanzamos. Vemos. Eh, Ah, perdón, la pena de, de seguridad que se está requiriendo y los medios de prueba para la individualización de la pena, así como el tema de sustitutivos de pena de prisión. Concluimos con si hay una solicitud de decomiso de los bienes asegurados, los, la propuesta de acuerdos probatorios que son los que no van a ser objeto de desahogo en la fase de juicio oral y bueno, deberán ser acordados con la defensa. Entonces, seguimos. Hablamos de la solicitud de decomiso. Ok. Solicitud de decomiso. Muy bien. Mencionamos lo referente con... La cuestión de la propuesta que se pueden tener sobre acuerdos probatorios. Ok, la propuesta de acuerdos. Ok, probatorios. Muy bien. Seguimos. Y vemos también que existe la posibilidad de solicitar la aplicación de una terminación anticipada del proceso acuerdo eh, acuerdos reparatorios suspensión provisional del procedimiento o procedimiento abreviado a grosso modo vamos a ver esquemáticamente el escrito de acusación aquí vamos muy bien oigan por cierto no sé si ya les hicieron llegar. Hicimos una recopilación de muchos formularios en muchas materias que se los vamos a compartir. ¿Ya, ya se los hicieron? ¿Ya se los compartieron, compañeros? ¿En WeTransfer o todavía no? No. ¿No? Ok, bueno, entonces agárrate esto. No, termine... Ok, ahorita que termine la sesión, le voy a comentar a la licenciada Muñoz que les comparta porque es un material bastante práctico para todos ustedes, ¿Eh? La verdad que viene contenido de muchas materias y de materia penal viene bastante contenido, ¿Vale? Entonces les puede servir mucho esta, esta información, ¿Vale? Muy bien. Creo que por mucho ocupa un, un giga de, de espacio, ¿Eh? Por si sus equipos se encuentran saturados, solamente ocupa un giga, ¿Eh? Máximo, ¿Ok? Muy bien. Bien, seguimos. Perfecto. Vamos avanzando. Aquí tenemos nuestro escrito de acusación. Todo este contenido vamos a verificar que tenemos el número de carpeta de investigación. Aquí perfectamente señalado, compañeros. Tenemos el proemio. Lo vamos a dirigir ante el juez de control del distrito judicial. Y vamos a ver que lo está presentando el agente del Ministerio Público adscrito, ¿sale? En el caso de mesa de delitos patrimoniales con domicilio para oír y recibir notificaciones. Y vamos a ir avanzando sobre los elementos del escrito de acusación. Avanzamos. Bien, yeah. ahí está. Carpeta Administrativa 1-2014. Hecho delictuoso, robo calificado. El acusado Marcelino Rodríguez Pérez, el ofendido Julio César Monciváez. Se, se formula acusación en la ciudad de San Luis Potosí, 24 de noviembre del 2014. Licenciado Juan David Ramos Ruiz. Agente del Ministerio Público, adscrito a la mesa de delitos patrimoniales, con domicilio ubicado en el edificio de Juzgados de Control de la delega en el, de juicios orales en el distrito judicial ubicado en la carretera 57 tramo Querétaro en la delegación Pila de esta ciudad, así como, eh, corre, como correo electrónico. JDR75, etcétera, etcétera. Que en este momento, con el debido respeto, comparezco para exponer. ¿Sale? Y seguimos. Ok. En este caso vemos los fundamentos normativos y, en el, y vamos a ejercer acción penal. Eh, se formula acusación en contra de Marcelino Rodríguez Pérez. Por su intervención en los hechos señalados como el delito de robo calificado, el cual se encuentra previsto en el artículo fulanito del tal de la norma sustantiva en contra del señor Julio César Monsiváis Sanjuer. Muy bien, vamos a continuar y vemos que en este caso se está individualizando al... Acusado y a su defensor. El acusado es Marcelino Rodríguez Pérez, con 31 años de edad, soltero, originario de esta ciudad, con domicilio antes de ingresar en al reclusorio en calle Hortensia 127, fraccionamiento primavera. La defensora es la licenciada Claudia Hernández Ibarra que es defensora de oficio con domicilio ubicado en tal dirección. Muy bien, vamos avanzando mis queridos amigos y vemos que estamos cumpliendo con los requisitos que establece la norma adjetiva de la materia. Avanzamos y vemos entonces... La individualización de la víctima u ofendido y el relato de los eh, hechos atribuidos, su modalidad y su clasificación. Todo un estudio de esa teoría del delito. Vemos nosotros entonces la individualización de la víctima u ofendido. Tenemos al señor Julio César y Sanjuero. Que tiene eh, sus generales? Son 33 años, domicilio en calle privada familiar 145, Colonia General y Martínez de esta ciudad el relato circunstanciado de los hechos, modalidad y clasificación legal, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y los elementos positivos del delito, que de alguna manera la Fiscalía tiene elementos que verifican la comisión de este delito. Vamos a señalar también, mis estimados maestros, la relación de modalidad. Del delito que concurriere, la forma de intervención que se atribuye al acusado y los preceptos legales aplicables en este caso. Bien, seguimos. Vemos, por ejemplo, en este caso, en re, vamos a ver que se trata de un robo considerado por la norma sustantiva como calificado porque me dio violencia moral al, cuando el acusado comete el mismo, amagó con un cuchillo al sujeto pasivo, se apoderó de su cartera, configurando la calificativa prevista en el artículo 254, fracción 1, inciso B, de la norma sustantiva de la materia. ¿Cuál es la forma de intervención que se atribuye al acusado? ¿Autor material? Y directo. Y los preceptos legales aplicables a este caso, tanto la norma sustantiva, que es la del Código Penal del Estado, como la norma adjetiva, que en este caso será el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se van a ofrecer medios de prueba que se van a desahogar en Juicio. Tenemos aquí prueba testimonial, prueba pericial, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos. Medios de prueba que vamos a ofrecer en la audiencia de juicio. Empezamos con prueba testimonial vía interrogatorio, ¿sale? Continuamos y vemos pruebas periciales se van a ofrecer medios de prueba en cuanto a la reparación del daño, medios de prueba en penas y medidas de seguridad que la fiscalía solicita, se le impongan al acusado. En ese orden de ideas, vamos a revisarlo a continuación. Ahí tenemos la prueba pericial. En este caso, va a ser por el perito evaluador de bienes muebles, Óscar Isauro Reyes Fontanelli, los medios de prueba que se van a ofrecer en cuanto a la reparación del daño, las penas y medidas de seguridad que la fiscalía solicite se le impongan al acusado. Ok, mis queridos amigos, y vamos a continuar dentro de este escrito de acusación con la solicitud que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso y firma el agente del Ministerio Público. Aquí lo vemos un poco más cerca. En este caso, se está solicitando la celebración de un procedimiento abreviado. Ahí vamos. Aquí lo vemos. Ok procedimiento abreviado. En términos del artículo 201 y 202 de la norma adjetiva, el ya se ha dictado auto de vinculación a proceso a Marcelino Rodríguez Pérez y no se ha decretado la apertura de juicio oral, por lo tanto estamos en posibilidad de celebrar procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada. Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted sede juez de control en turno atentamente solicito se tener por presentada en tiempo y en forma la acusación en contra del señor Marcenino Rodríguez Pérez firma el agente del ministerio público el licenciado David Ramos Ruiz muy bien ok y ahora mis estimados maestros continuamos y vemos nosotros la contestación a la acusación. A grosso modo, vamos a ver qué es lo que va a contener ese escrito de contestación de acusación. ¿Sale? Número de carpeta de investigación, proemio. Vamos a señalar los vicios formales de acusación. Y vamos a continuar con ofrecimiento de medios de prueba que se van a desahogar en juicio. Empezamos. Vemos el número de carpeta de investigación, el delito, quién es el imputado, el asunto se da, contestación a la acusación. Lo presentamos ante el juez de control. En este caso comparece el abogado fulanito de tal en representación del acusado el señor fulanito de tal señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en tal dirección que en este momento de conformidad con el artículo 334, 340 y demás del Código Nacional de Procedimientos Penales, se da contestación a la acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público. Empezamos. Contestación a la acusación. Vemos aquí, señalamos los vicios formales de la acusación. ¿Sale? En este caso, señalamos cuáles son los mismos. Se van a ofrecer medios de prueba que van a ser objeto de desahogo cuando lleguemos a la audiencia de juicio. Muy bien, vamos a ofrecer medios de prueba como son pruebas, este, testimoniales. Periciales, instrumental de actuaciones, documentales, etcétera, etcétera. Hay que ser muy precisos en relación con los medios de prueba que vamos a ofrecer. En este caso, ofrecemos prueba testimonial a cargo del señor Fulanito de Tal. ¿Sale? En esta entrevista, vamos a verificar. De aproximadamente a tales horas y empezamos a señalar la testimonial a cargo de y así lo vamos señalando avanzamos mis queridos amigos y vemos por ejemplo en este caso la, acumula, la solicitud de acumulación o separación de acusaciones vamos a celebrar Acuerdos probatorios, si así lo consideramos, compañeros. En este punto se llegan a esos acuerdos probatorios, y bueno, en base al anteriormente citado ante usted, su señoría, le pido atentamente que tenga por presentado este escrito de acusación. Protesto lo necesario. ¿De acuerdo, compañeros? A grosso modo hemos visto el contenido de la acusación y la contestación a la acusación. Como ya indicamos en esta etapa intermedia, es muy importante de conformidad con el artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales el descubrimiento probatorio los documentos de la carpeta, pruebas periciales, grabación de, de voz, informes periciales, videos y fotografías. Es muy importante que las partes que van a intervenir, es decir, la fiscalía, ¿okay? el asesor jurídico de la víctima, como coadyuvante y la defensa, ¿sale? se realice el descubrimiento probatorio en esta fase intermedia, que es la prueba que van a ofrecer para su desahogo en la audiencia de juicio oral. Muy bien, avanzamos y vamos a revisar, mis queridos amigos la necesidad, los principios que rigen la actividad probatoria. Primer punto, necesidad de la prueba. ¿En base a qué va a resolver su señoría? ¿En base a qué tomará una decisión para dirimir este conflicto? ¿En base a lo que él crea? En base a lo que él, en lo que base a lo que él, pues de alguna manera, de forma subjetiva, considere? No, ¿verdad? La necesidad de la prueba. Hay que demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del sujeto activo. Hay que tener elementos materiales que verifiquen su responsabilidad. No solamente dichos requerimos hechos. Entonces, hay una necesidad. No le voy a creer a la fiscalía, no le voy a creer al asesor jurídico de la víctima, no le voy a creer a la defensa. Deben de demostrar su, eh, lo que manifiestan en su escrito de acusación. La fiscalía, en su escrito de acusación coadyuvante, la víctima o ofendido, en su escrito de contestación de la acusación. Su señoría no puede aplicar un conocimiento privado. ¿Sale? Yo creo, yo pienso, me parece, considero, no, debe de resolver en base a la evidencia que se le presenta, en base a elementos de convicción para, para de, de derimir este conflicto. Es decir, ya hemos platicado de esto, compañeros, pero bueno, vamos a verlo de esta manera. En esta primera etapa de investigación inicial, Vamos a tener, ok, que se está presentando, se está integrando esta evidencia. Esta va a ser materia de estudio, materia de análisis, y después vamos a determinar si verifica la hipótesis que estoy planteando, y entonces en la etapa de investigación complementaria, la voy a integrar a la carpeta de investigación, ok, y va a ser un elemento muy importante para mi solicitud, mi formulación de imputación y por supuesto mi solicitud de vinculación a proceso. Ok, en este momento, cuando la evidencia la integro a mi carpeta de investigación, vamos a hablar del dato de prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en etapa intermedia, en particular, durante la celebración, de esta audiencia intermedia. Ok. La vamos a ofrecer al juez de control. Ay, cuidado, Quintero, por favor. Me está rayando un poquito la pantalla. Demos un segundito. Cuidadito porque se marca la pantalla. ¿Vale? Ahí va. Ahora sí. Muy bien. Entonces, en esta eh, audiencia intermedia se va a ofrecer. Para mis estimados amigos, lleguemos al punto de si se admite para su desahogo en la audiencia de juicio, vamos a hablar del medio de prueba y en la fase de juicio, juicio oral, cuando sea objeto de valoración, ahora como tal, vamos a hablar de la... Prueba. Muy bien. Ok. Continuamos, estimados amigos, y verificamos otro punto importante: la adquisición de la prueba. ¿Cómo la obtuvimos? Porque este elemento es muy importante cuando en su momento hablamos de la cadena de custodia. Porque si no seguimos con este orden que hemos señalado cuando hablamos de la cadena de custodia, la preservación, el, el procesamiento, el traslado, análisis, almacenamiento y su presentación. Bueno, si no cumplimos con el mismo, si se contamina esta prueba, si la obtenemos de forma ilegal, si la obtenemos vulnerando derechos fundamentales, entonces esta prueba va a tener hay un problema de ilicitud. Esta prueba cuando vulnera derechos fundamentales, podemos hablar de que es una prueba nula no será admitida cuando lleguemos a juicio. Por eso tan importante es cómo se adquiere la prueba y cómo se presenta ante el órgano jurisdiccional. Llegamos al punto de contradicción de la prueba. ¿sale? Esto significa que al final de cuentas las pruebas que desahoguemos, las pruebas que presentemos ante el órgano jurisdiccional van a ser objeto de contradicción. Es decir, va a haber una confrontación en relación de las pruebas que las partes están ofreciendo. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Vamos avanzando y qué más tenemos en relación a este tema de la, de, la, de, la, de la importancia que tiene la prueba en la etapa intermedia. Muy bien, seguimos mis queridos amigos y vemos lo siguiente. Ok, publicidad de la prueba. Es muy importante que la prueba sea conocida por las partes. Es decir, esta prueba no puede permanecer oculta, sigilosa, que no tengamos conocimiento de la misma. ¿Ok? Todo lo contrario, se realiza el descubrimiento probatorio, porque esta prueba que se está ofreciendo deberá ser conocida por las partes que tienen un derecho opuesto. Es decir, si esta prueba la presenta la fiscalía en su escrito de acusación, van a, va a ser del conocimiento de la víctima u ofendido y también, por supuesto, de la defensa en representación del imputado. Muy bien. Y por supuesto, la prueba se va a ofrecer, la prueba se va a desahogar en presencia del juez. Siempre estará presente el juez en cada una de las etapas de esta prueba. Bien. Continuamos. Señalamos lo siguiente. Ahí va. La fiscalía. En este descubrimiento probatorio, da, prese, facilita las copias de registro de investigación y da acceso a estas evidencias materiales para su confrontación. La defensa copia de los registros con los que cuente, pero solo de los que pretende ofrecer como medios de prueba y que van a ser objeto de desahogo en la audiencia de juicio. ¿Ok? La coadyuvancia de la acusación. ¿En qué va a consistir, mis estimados maestros? Decimos artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señalamos, la realiza la víctima u ofendido mediante escrito como acusación coadyuvante. Se señala vicios formales de la acusación, pide su corrección, solicita el pago de reparación del daño, cuantifica el monto, aporta medios de prueba que estime necesarios para su acusación. ¿Ok? Bien. Llegamos a la citación de la audiencia intermedia. Ok, el juez de control señala fecha en la cual va a tener verificativo esta audiencia, que no será en un plazo menor de 10 ni exceder de 20 días para el des descubrimiento probatorio de la defensa. Artículo 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acuérdense el tema de la prueba, que su ofrecimiento se presentará ante un juez de control. Se va a desarrollar esta audiencia de manera oral. Siempre estará presente el juez de control, la fiscalía, la defensa y en el caso de constituirse como acusador coadyuvante, el asesor jurídico de la víctima otro punto importante durante la celebración de esta audiencia intermedia es la cuestión de los acuerdos probatorios artículo 345 de la norma adjetiva ok estos acuerdos probatorios se lleva a cabo entre el ministerio público y el acusado de vera, no debe existir una oposición fundada de la víctima o ofendido porque en el caso que la demuestre no se va a llevar a cabo el acuerdo probatorio. El objeto principal es aceptar ciertos hechos como probados, hechos o circunstancias que no van a ser objeto de debate por este acuerdo probatorio cuando lleguemos a la fase de juicio oral. Muy bien, el juez de control debe autorizar la celebración de este hecho probatorio. Y en el caso de que así se autorice, bueno, mis queridos amigos, entonces no va a ser objeto de debate cuando lleguemos a la fase de juicio oral. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Bien. Ya casi para llegar a la conclusión de esta sesión, de las seis unidades que conforman nuestra asignatura, vamos a iniciar la cuarta unidad. Y en esta cuarta unidad, vamos a hablar de lo siguiente. Atento. Vamos a hablar de la etapa intermedia, medios de prueba, teoría del caso y fase de juicio oral. En, la, en referente al punto número uno, hablaremos de etapa intermedia, medios de prueba y la teoría del caso. En el punto dos, los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. En el punto tres, la carga de la prueba. Punto 4. Valoración sistemática de la prueba. Los principios generales de la prueba. El debate probatorio en la etapa intermedia. Vamos a continuar con los medios de prueba que puedan incorporar las partes en la etapa intermedia. En el punto 8. Exclusión de medios de prueba. El punto 9. La prueba anticipada el punto 10 la prueba ilícita y la teoría del fruto del árbol envenenado punto número 11 perdón dice los momentos procesales de incorporación de la de los medios de prueba la teoría del caso duda razonable auto de apertura a juicio y la etapa de juicio oral eso es lo el contenido de esta cuarta unidad Avanzamos. Ok. Etapa intermedia. Los medios de prueba y la teoría del caso. Órgano de prueba, medio de prueba y objeto de la prueba. Empezamos con el órgano de prueba. La persona física que suministra al órgano jurisdiccional en su calidad tal, el conocimiento del objeto de la prueba. Entonces, aquí vamos a hablar de la persona que va a comparecer ante su señoría y va a presentar el conocimiento en relación a ese objeto de prueba que se está desahogando frente al tribunal. ¿Ok? Por ejemplo, en el desahogo de una prueba testimonial, este órgano de prueba, por ejemplo, va a ser el testigo que está compareciendo y que se le está realizando el interrogatorio o contrainterrogatorio de los hechos que él conoce y que tienen relación con la investigación delictiva que se está presentando en esa fase de juicio oral. Entonces, aquí tenemos al órgano de prueba. Después vamos a avanzar y tenemos el medio de prueba. Señalamos, es el modo o acto por el cual se lleva a cabo el conocimiento verdadero de un objeto. ¿Ok? En este caso, el medio de prueba puede ser documental, ok. Puede ser a través de una testimonial en la cual se va a realizar interrogatorio contra interrogatorio, prueba pericial, instrumental de actuaciones. Eh, el otra que se llama. Presuncional, ok, la inspección que realiza directamente, el, el órgano jurisdiccional, etcétera, la inspeccional, etcétera, etcétera. Y el objeto de prueba que va a ser algo que relacione con la verdad buscada en el proceso de alguna manera verifique la conducta delictiva que se está presentando en esta causa penal. Entonces, distingamos entre órgano de prueba, medio de prueba y objeto de prueba. Mis queridos amigos, ya hemos debatido sobre el siguiente esquema con antelación. Cuando señalamos eh, en relación en la etapa de investigación, que nosotros tenemos un dato de prueba que tenemos incorporado a una carpeta de investigación. Presentamos nuestra acusación en etapa intermedia, en ese escrito de acusación señalo los medios de prueba, bueno, señalo mis pruebas que será objeto de debate en la fase de juicio oral y Vamos a presentarlo ante el órgano jurisdiccional para que califique, si admite, desecha o previene sobre los medios de prueba que estoy ofreciendo. Estos podrán ser materia de exclusión, ¿ok? Se abre debate y va a resolver lo conducente. Llegamos a la etapa de juicio oral. En donde se va a desahogar esa prueba y su señoría va a tomar, va a, re, va a emitir un veredicto en relación al valor al alcance probatorio que, que le dé a ese medio de prueba que fue objeto de desahogo en la fase de juicio. Entonces, distinguimos entre dato de prueba. Medio de prueba y prueba. Dato de prueba, la referencia al contenido determinado, ¿sale? Medio de convicción que aún no se ha desahogado ante la presencia del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional todavía no lo ha calificado. Seguimos con medios de prueba, toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procesales previstas para determinar si se admite o no dicho medio de prueba. Aquí ya fue objeto de análisis por parte del de juez de control y tenemos como tal la prueba todo conocimiento cierto, probable, un hecho que se ha ingresado a proceso como medio de prueba y es objeto de desahogo durante la celebración de la audiencia. Muy bien. Entonces, una vez que hemos verificado estos puntos, vamos a cerrar con el tema de carga de la prueba y la valoración sistemática de la prueba. Iniciamos con el tema de carga de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución. La carga de la prueba la tiene la Fiscalía. Y en el caso de que la víctima u ofendido se constituya como acusador coadyuvante, los elementos de convicción que verifiquen, más allá de toda duda razonable, la probable responsabilidad del sujeto activo en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Muy bien. Y decimos, estimados amigos, la referencia a valoración sistemática de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción 2 de la Constitución, 259, párrafo segundo, 1265 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok. La valoración de la prueba va a tener su señoría una libre valoración, leal saber y entender del juez lo que las partes pudieron demostrar durante el desarrollo de la audiencia y, por supuesto, la sana crítica. Aquí no tenemos una cuestión de tasación de la prueba. ¿De acuerdo, compañeros? Y bueno, vamos a cerrar con los principios generales de la prueba. En relación a los principios generales, vamos a mencionar de la licitud o legalidad de la prueba. Artículo 20, apartado A, fracción número 9 de la Constitución y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, el primer elemento, destacamos, lo siguiente. Decimos: aquí se ofreció esta prueba. Ok. Vamos a destacar el tema de la licitud. Esto implica que vamos a cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Sale? Cumplimos con los preceptos que establece la Constitución. Así como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también el momento procesal, ok, en la cual se está ofreciendo la prueba. Y entonces la, la vamos a ofrecer dentro del momento procesal oportuno para su incorporación. Muy bien. Avanzamos y vemos otro de los principios que rige a la prueba. Y en este punto mencionamos de la liberalidad. Ok, artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución y artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a esto, las partes. Tienen la oportunidad de presentar medios de prueba que sirvan para generar elementos de convicción. Sale por parte de la fiscalía, pruebas de cargo para la fiscalía. Ok. Y para la defensa, pruebas de descargo. Ok que generen la convicción del órgano jurisdiccional, siempre y cuando tengan relación con la litis que se está presentando, tenemos la oportunidad de ofrecer pruebas documentales, testimoniales, periciales, instrumentales, eh, presuncionales, okay, inspección judicial etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. La oportunidad para su ofrecimiento. Artículo 20, apartado a fracción 3 de la Constitución y artículo 358 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es cuando nosotros queramos presentar la prueba. Hay una fase procesal en particular donde nosotros vamos a ofrecer ese medio de prueba, ¿ok? Y hay una fase procesal también en la cual, justificando la necesidad de su, de su ante, anticipación, hablaremos del desahogo de esta prueba anticipada, ok, y también la cuestión de que existe la posibilidad de que de forma extemporánea se ofrezca siempre y cuando se trate de una prueba superviniente. Y por supuesto que hay que demostrar ante el órgano jurisdiccional, pues que esta prueba no se conocía al momento de la fase procesal de su ofrecimiento. Y llegamos al último de los principios cuando hablamos de la valoración. Artículo 20, apartado A, fracción 2 de la Constitución y artículo 359 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Al final de cuentas, todo lo que hemos señalado con antelación, Va a ser el elemento que sirva a su señoría para emitir una resolución sobre la causa penal que se le hace de su conocimiento. Muy bien, estimados amigos. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, prácticamente estamos ya un poquito más de la mitad del contenido temático de nuestra asignatura. Ya solamente terminaríamos con el tema de la etapa intermedia, terminaríamos con el tema del desahogo, perdón, de, de la fase de juicio oral y vamos a iniciar otras dos unidades que tienen que ver con salidas alternas al proceso penal. Entonces, hasta este punto vamos a cerrar.